Buenos días, Ciudad de México. Chicos, chicas que están allá en sus escuelas estudiando muy fuerte acerca del patrimonio cultural tangible, intangible y natural de esta, la ciudad más hermosa de todo el país y una de las más lindas del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, chavos, en una semana que no nos hemos visto? ¿Qué han recorrido por sus delegaciones, por sus barrios, por sus colonias, por sus pueblos? Cuéntenos, llámenos al chat, vamos a estar muy pendientes de lo que nos digan acerca de lo que quieren conocer acerca de la Ciudad de México, de dónde quieren ir, de dónde quieren ir a pasear, y recuerden que el patrimonio de la ciudad está puesto para que convivamos en familia. Es muy importante que invites a tus hermanos, que invites a tus primos, que salgas con tus papás a recorrer esta maravilla del lugar en donde vivimos, que es la Ciudad de México. Y para eso hoy tenemos unas invitadas súper especiales como todos los años, ¿sí? Acuérdense que tenemos por ahí muchos premios pendientes, tenemos un paseo en Turibús, tenemos una charreada que nos regalaron los charros de la Ciudad de México, tenemos una visita al Parque Ecológico del Batán, tenemos muchas cosas que nadie ha venido a reclamarla porque todavía tenemos a una de las secundarias en el número uno del ranking de las escuelas, de aquellas que bailan y que saben más acerca del patrimonio cultural de la Ciudad de México y que se han destacado por el famosísimo baile y danza de Tlatoani. Hoy no nos acompaña mi amigo y compañero Gali Galicia, el juez más implacable de la Ciudad de México, porque está enfermo. Alguien del staff de aquí nos pegó una super gripa y nos tiene tirado al juez más implacable, pero le mandamos un saludo allá desde tu casa donde estás, Mario, que te compongas. Como les decía, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos unas invitadas súper especiales y súper importantes, ¿no? El día de hoy hemos invitado a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y nos vienen a platicar acerca de las actividades que ellos realizan a favor de lo que nosotros hemos estado viendo durante todos estos programas, a favor del patrimonio cultural de nuestra ciudad, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, en fin, de todo eso que nosotros nos sentimos orgullosos e identificados cada vez que salimos de esta Ciudad de México. Aparte, recuerden que hoy empezamos una etapa muy importante porque ya no somos Distrito Federal, chavos, ahora somos Ciudad de México. Desde el día de ayer ya tenemos nosotros esa denominación y podemos decir nosotros que ahora ya no somos el Distrito Federal, sino que vamos a ser la Ciudad de México, la ciudad más bonita de toda la República Mexicana. Pero como les decía, para el día de hoy tenemos invitados muy especiales y el día de hoy nos acompañan en este nuestro programa la licenciada Janet Cruz, que viene de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y la guía de turistas Margarita, ¿no?, que también nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Todos los muchachos nos están viendo allá en las escuelas y hoy nos vienen a platicar de algo que les va a encantar, chavos, que verdaderamente les va a fascinar y que muchos de ustedes no conocen y que deben de aprovechar todos los fines de semana y todas las semanas para conocer la Ciudad de México. Nos vienen a platicar sobre los paseos culturales que la Ciudad de México nos pone a nuestra disposición para que nosotros salgamos a recorrerla y conocer mucho más. Janet, amiga, me da muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy. Nos están viendo en todas las escuelas del Distrito Federal y acuérdense que este programa también, chavos, se va a 72 países, así que nuestras invitadas que están también el día de hoy de la secundaria número 118, que vienen de Xochimilco, también van a salir al extranjero para que se sientan allá y entonces las contraten como grandes estrellas de la cultura mexicana. Janet, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Pues muy bien, un gusto de volver a encontrarnos en el camino, muy contenta de poder hablarles a los chavos acerca de este programa que la Secretaría de Cultura tiene desde hace muchos años y que precisamente es, como tú lo mencionas, para poner al alcance de todos los habitantes de la Ciudad de México, ahora ya oficialmente Ciudad de México, el patrimonio que tenemos pues a la vuelta de la esquina. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos viviendo en una ciudad que tiene tanta historia y que, bueno, cada uno de sus calles, monumentos, edificios, hasta las plazas, tienen una historia muy interesante para conocer todos nosotros.
Pues ya ven, chicos, ¿no? El día de hoy tenemos esta oportunidad de que platiquemos acerca de lo que es la historia, la cultura y las tradiciones de la Ciudad de México, y también tenemos a una de las glorias de la Ciudad de México, es casi casi cultura viva, Margarita, que es una de las grandes guías que nos hacen favor todo el tiempo de enseñarnos, de platicarnos, de relatarnos esta historia, la cultura, las tradiciones de nuestra ciudad. Margarita, bienvenida también, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado, es un orgullo para mí estar con ustedes y sobre todo proyectarme para todos los chicos que me están oyendo. Para invitarlos, vengan a conocer todos los rincones de nuestra patria, de nuestra ciudad orgullosa de México. Cada una de sus piedras, cada una de sus paredes nos están gritando la historia. Vengan con nosotros. La Secretaría de Cultura se esfuerza para vernos, para hablarnos, para platicarnos. Hay varios programas para ustedes. Pues así es, hay varios programas que nosotros podemos recorrer. El día de hoy, como les digo, tenemos unas invitadas de honor también que vienen de la 118 de Xochimilco. A mi lado izquierdo tenemos... Andrea, que dice así, yo soy Andrea, no desayuné el día de hoy, pero vengo con mucho gusto. ¿No? Y de aquel lado está Michelle y... Ana André, que vienen de Xochimilco. Platícanos, Michelle, que te veo más despierta que Andrea. Cuéntanos de Xochimilco, ¿qué es lo que más te gusta de tu delegación? ¿Por qué te sientes orgullosa de pertenecer allá y cómo te identificas con ella? Pues más que nada Xochimilco es muy bonito porque por toda su historia es patrimonio de la humanidad y hay muchas cosas, su folclore. Yo estuve en un grupo de danza, todas sus danzas son bonitas, representan lo que somos como ciudad, como mexicanos, y pues hay muchos lugares turísticos que visitar, los tenemos muy cerca, los invito a que las visiten para que conozcan más acerca de lo que es Xochimilco y nosotros como una ciudad. Pásale el micrófono a tu compañera y tú dinos, a ver qué se come en Xochimilco. Bueno, la comida que se, bueno, lo que se consume en Xochimilco principalmente es la tortilla. Hay diferentes tipos, como la de maíz, maíz azul, o los tlacoyos, que son como tortilla rellena de algún guisado, puede ser papa, chicharrón, frijoles, y esa es principalmente la comida más atractiva de Xochimilco. También los sopes, que es tortilla con frijoles, acompañada de salsa y crema, que la salsa siempre es casera. Claro, ¿por qué? Porque la zona de Xochimilco evidentemente es una zona agrícola, ya allá se cultiva, ¿no? Y a partir de los cultivos vamos a ir encontrando también pues la identidad de los destinos, de los pueblos y de los barrios. Aquí al ladito Andrea nos va a platicar la diferencia en la pregunta de los 64 millones de pesos, la diferencia entre una trajinera y una chinampa. Pues supongo que... ¿Cuánto tiempo tengo? Ya perdí, no gané. Bueno, Andrea nos hizo quedar mal porque viene de Xochimilco, la trajinera es la canoa en la que pasean, sí, y la chinampa es la tierra donde cultivan. No se les olvide nunca, chicos, que no podemos pasear en chinampa, paseamos en trajinera. Pero regresemos con Janet. Janet, cuéntanos un poquito, por favor, acerca de la labor que realiza la Secretaría en favor de este tipo de actividades para los chicos, para las chicas, para las familias, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos nosotros abogando para que las familias utilicen la historia, la cultura, ¿sí? La ciudad para integrarse, ¿no? Para fortalecer los lazos familiares, la unión social, ¿no? Para combatir la violencia, las adicciones. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos a nuestra historia, hasta nuestras tradiciones, de nuestras raíces, sabemos más la fortaleza que somos como pueblo, como mexicanos, ¿no? Y como parte de esta gran ciudad. Así
si nos prestas el micrófono para que por favor esté de este lado. Gracias. Pues claro que sí, todo eso está inmerso justamente en nuestro programa. La Secretaría de Cultura se esfuerza, como ya lo mencionó Margarita, y pone pues al alcance de todos un programa gratuito en domingo, que es un día maravilloso para poder salir a pasear con nuestra familia. El programa ya tiene alrededor de 30 años. La verdad es que no lo conoce mucha gente. Este es un gran momento para que también a los chicos de secundaria se los hagamos saber, que la cultura no es aburrida. Nuestra ciudad es una ciudad muy interesante, muy importante, es la segunda ciudad en el mundo que tiene más museos, y muchas veces solamente vamos cuando nos dejan en la escuela y lo vemos como de manera aburrida, y es muy padre poder visitar estos sitios, conocer acerca de nuestra historia. Y pues bueno, nosotros lo que hacemos cada domingo es de una manera muy accesible, muy agradable, con un grupo de guías de las cuales, pues bueno, Margarita forma parte. Tenemos otras 9 guías que nos acompañan cada domingo para platicarles la historia de otra manera, una manera más amena, en donde, bueno, si bien se habla de sucesos, de sitios, también hablamos anécdotas. Muchas veces nos interesan ese tipo de cosas y hacen que los chicos se interesen más, ¿no? El saber algún chismecillo por ahí, no sé, del cura Hidalgo o de Santa Ana o de algún personaje histórico que en la escuela los vemos como muy lejanos a la vida normal, ¿no? Entonces, el saber que ellos también pues tuvieron una vida tal vez como la nuestra y que en su tiempo tuvieron ocasiones especiales, pues hace un poco más atractiva la historia. Entonces, pues bueno, lo que nosotros queremos es acercar a los jóvenes, porque como bien lo comentas, cuando una cosa no se conoce, no se le da la importancia, no se le da el valor, ¿no? Y cuando nosotros valoramos algo y le damos nos apegamos a él, ¿no? Le tenemos cierto cariño y entonces todos lo cuidamos, y nuestra ciudad necesita de nosotros para cuidarla, para que nuestros edificios, nuestros monumentos históricos pues se mantengan. No todo debemos dejárselo al gobierno, ¿no? Somos más nosotros como ciudadanos que el propio gobierno. Entonces, si no lo maltratamos, si no lo pintamos, por ejemplo, con el graffiti, pues su restauración o su cuidado, mantenimiento va a ser mucho más sencillo. Y para eso, pues el primer paso que tenemos que seguir todos es conocer, ¿no? Y, que lo veamos, que sepamos cuánto tiempo lleva ahí, quién lo construyó, por qué es importante. Ahora que platicaban las chicas de Xochimilco, Xochimilco es un lugar maravilloso. Yo tuve la fortuna de estudiar allí en la escuela, ahora Facultad de Artes y Diseño, y pues andar por todos los rincones de Xochimilco, y la verdad es que es un lugar maravilloso. Las chinampas son el último vestigio que queda de ese México prehispánico de hace 500 años casi, un poco más obviamente, desde que las primeras personas llegaron a toda esta zona, pero por eso es la importancia, y como ellas bien mencionaron, está declarado Patrimonio de la Humanidad. Eso quiere decir que no solo lo tenemos que resguardar para nosotros, sino para todo el mundo, ¿no? Porque es el único lugar en el mundo en el que hay chinampas, en el que las trajineras pues alegran cada uno de los paseos. El ir y dar un recorrido, a lo mejor no en domingo, porque en domingo obviamente esperamos que se vayan con nosotros, pero un sabadito, escuchar la música, comerse un tlacoyo, un sope, no sé, unos esquites, cualquier cosa que por ahí encontramos todos los domingos, y mirar pues toda la fauna y la flora que todavía hay en esta zona, ¿no? Y así cada uno de los rincones pues de nuestra ciudad tiene una cosa especial que la hace única y diferente de todas las demás. Pero sobre todo les voy a decir algo, muchachos, esto que nos acaba de comentar Janet es muy importante que nosotros reconozcamos. No solamente la historia y la cultura se encuentra dentro de los museos, dentro de los edificios históricos, dentro de las calles. La historia la hacemos todos, la cultura somos todos. Entonces nosotros somos parte de esta gran ciudad en la cual nosotros podemos mostrar al mundo y a nuestros conciudadanos o a nuestros paisanos en todo el país que nosotros somos parte de la cultura y debemos todo el tiempo demostrarla a partir de buenas costumbres, de buenos hábitos, de respeto y de sobre todo estar todo el tiempo sintiéndonos orgullosos de nuestra historia, ¿no? Algo pasa muy importante del otro lado del estudio. Alma está en el chat, en nuestras redes sociales. Acuérdense que el hashtag del día de hoy
va a ser Bienvenida Ciudad de México, ¿sí? Vamos con alma para ver qué nos están diciendo todas las escuelas que están interactuando ahorita desde allá y a ver qué preguntas tienen para nuestros invitados. Alma, ¿qué sucede en las redes? Pues sí, aquí tenemos muchos saludos de parte de la Técnica 113, Ricardo, que está llegando de la Técnica 107, Yadira de la 35, también aquí tenemos a la 37, a la 58 y a la 70, y bueno, nos está comentando la Técnica 70, nosotros nos encontramos en la Delegación Iztapalapa, y aquí prácticamente podemos encontrar todo para comer, y dice la 113, que también es de Iztapalapa, allá lo que más les gusta son los tamales, que son riquísimos. Y hablando de museos, la Técnica 70 nos dice que su favorito es el de Historia Natural. Ojalá pudieran dar información sobre este, a ver si hay algún recorrido. Pues bueno, sí, claro, claro que podemos dar muchísima información, pero nos tardaríamos un año más en programas para recorrer todos los museos que tenemos en esta hermosísima ciudad. Vamos a platicar con Margarita porque Margarita también nos va a decir algo muy importante. La Ciudad de México no solamente se transmite a partir de caminarla, de leer en libros, de estar en internet, sino también se transmiten las historias, los relatos y las leyendas de boca en boca, ¿no? Ese ha sido un método de conocimiento ancestral entre nuestros pueblos, las leyendas, los relatos, las historias de las calles, de los pueblos, de los barrios originarios de la Ciudad de México. Margarita, ¿por qué no nos haces el favor, ahorita que están estas chicas de la 118 de Xochimilco, de platicarnos o de contarnos quizá alguna leyenda, algún relato, alguna historia de este pueblo maravilloso Xochimilco? En verdad, no solamente es la historia de los libros, es lo que empieza con lo que se llama historia hablada. Y la historia hablada viene desde nuestros ancestros, aquellos que nos platicaban qué había sucedido, qué había pasado, con un poquito de invención, ¿eh? Porque no solamente era lo que oían, sino lo que le iban agregando paulatinamente. Por ejemplo, allá en Xochimilco exactamente, vamos a hablar justo de el Nahual. Ah, ¿verdad? Que sí saben del Nahual. No es un novio, no es un novio. Bueno, ese no lo voy a tocar, Nada más voy a platicarles acerca de que fíjense ustedes que había en aquellas épocas un animal. ¿Era animal? No, era un hombre. ¿Era un hombre? No, era un animal. Era realmente un hombre que se transformaba en animal y viceversa. Se trata precisamente de que era un astuto ladrón, era un astuto robatodo. Y entonces, para que no lo atacaran, él empezó a meterles miedo. Pero ese miedo a lo sobrenatural que tenemos, normalmente todos los seres humanos le tenemos miedo a algo que no conocemos, que no sabemos qué es. Pero entonces, este se vestía, se disfrazaba con pieles de animal. Y entonces llegaba a tu cabaña, porque era una cabaña entonces, ¿eh? No era tu casa bien hecha como ahora. Eran una serie de cabañas preciosas en aquella época. Y llegaba y de pronto asomaba su cabezota por la ventana. ¿Y tú? Y te alejabas naturalmente. Sí, te alejabas y le dejabas la puerta abierta. Entonces el Nahual entraba y tomaba de tus propiedades lo que mejor le parecía. Y al salir, se volvía a envolver en sus pieles y salía por aquellos espacios tan hermosos que rodeaban tu cabaña. Ahora ya no tenemos ni jardín,
pero en aquel tiempo era tu cabaña y toda rodeada de espacios floridos. Pero entonces ahí era donde el Nahual se escondía, se esparcía, guardaba lo robado y sus pieles. Entonces ya llegaba muy seriecito y a su domicilio guardaba todo. Y entonces era justamente a lo que se ocupaba el Nahual. Pero un día, cuenta la leyenda que alguien no le creyó. Era una persona muy valiente, poquito más valiente que yo, poquito más valiente. Pero llega y le dice, con que tú eres el Nahual, con que tú quieres robarme mis bienes. Ándale, entra. Pero ya tenía tremendo garrote en su mano. Pobrecito Nahual, salió despavorido, salió corriendo. Pero entonces los vecinos se dieron cuenta de qué estaba sucediendo y que no era un espanto, que no era una cosa del otro mundo. Entonces salieron con sus garrotes también y el pobre Nahual corría para un lado, corría para otro. No faltó quien le jaló la piel con que se cubría y vieron que era el muchacho que vivía en aquella cabañita, pero ya estaba todo descalabrado, todo moreteado, todo golpeado, porque todos habían llegado en contra del supuesto Nahual. Pero la leyenda se quedó, y ahora todavía nos dicen, cuidado, no te vayas por allá, porque todavía el Nahual te puede aparecer. Y esa es una leyenda también, pero hay muchas en Xochimilco, hay muchas leyendas. Ahorita la primera que me salió fue esa, pero cada una de nuestras poblaciones, cada una de las, ahora ya no se llaman delegaciones, ¿verdad? Bueno, pero cada una de ellas tiene una leyenda, tiene varias leyendas, las leyendas de Iztapalapa, las leyendas de Azcapotzalco, las leyendas de Iztacalco, cada uno de nuestros rincones tiene muchas leyendas para contar. Y si quieren, cuando vayan conmigo los domingos, les cuento la historia, en serio, la historia real, les cuento anécdotas, pero también les cuento leyendas. A propósito de las leyendas, ¿saben? Tenemos un día que se llama Callejoneadas. Esa no se nos escapa. Llegamos a callejonear. ¿No me han visto por Xochimilco callejoneando? De lo que se han perdido. Llegan estudiantinas de universidad, llegan estudiantinas de politécnico diferentes, y entonces ellos cantan. Nos cantan y nos tocan con esa juventud tan vibrante de las estudiantinas. ¿Y yo? ¿Qué creen? Les cuento leyendas. Y en ese día de callejoneadas, no les platico historia, para que no se aburran. No les cuento historias, les cuento leyendas. Y cuando aparece la mano del muerto detrás de una cortina, ¿verdad? Oigan, pues ya se nos está antojando muchísimo el participar en todas estas actividades que la Secretaría de Cultura tiene pensadas y diseñadas para el goce de nosotros. Como dice Margarita, Janet también aquí nos los platica, la historia de ninguna manera jamás va a ser aburrida, chavos, ¿no? La historia es parte de nosotros, es parte de nuestros antepasados, parte de nuestra ciudad, y tenemos que entenderla y tenemos que hacerla dinámica, interactiva, como lo hacemos con las callejoneadas, ¿no? Como lo hacemos con los paseos culturales, para que entonces nos den más hambre y más ganas de aprender más y de recorrerla mucho más. Pero no se nos van a ir las chicas de la 118
sin participar en nuestro tradicional danza como un tlatoani. Así que las tres se me ponen de pie. ¿Han visto la danza de tlatoani? ¿No la conocen? Yo se las voy a enseñar. A ver, ¿se van a poner las tres de pie? Michelle. A ver, la niña que no sabe que es una trajinera, que no es una chinampa, ¿no? A ver si sabe cómo danzar como un tlatoani. Y vamos a empezar a cantar. Todos quieren danzar como un tlatoani azteca. Todos quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies. Las manos también. ¿No? Y danzale, y danzale, y danzale bien, ¿ok? ¿Están listas? Ok, vamos a ver si suben al primer lugar. No viene el juez más implacable el día de hoy, que es Gali Galicia, para calificar, pero estoy yo. Y también va a decir Margarita y también va a decir Janet, si lo hicieron bien. Y si lo hicieron bien, acuérdense que se pueden ganar hasta un paseo por Tiribús, o se pueden ganar la charreada didáctica, o pueden ir al Batán gratis, o pueden, en una de esas, nos vamos con paseos culturales también, ¿eh? A ver qué nos van a decir también, qué podemos hacer con ellos para la escuela ganadora o aquellos que están viéndonos allá en el chat. ¿Listas, niñas? Las niñas quieren danzar como un tlatoani azteca. Las niñas quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, penacho también. Y danzale, y danzale, y danzale bien. Un aplauso, chavos, allá que estamos todos aquí. A ver, chicas sentadas, vamos a ver, les vamos a dar entonces 10 puntos a cada una, 30 puntitos. Margarita, ¿lo hicieron bien? Ah, bueno, entonces vamos a ver en qué lugar van a aparecer en la tabla de posiciones, que pueden ver en nuestras redes sociales de DGES. Ahí van a estar apareciendo las escuelas que van arriba. Las redes siguen hirviendo allá con alma, tenemos un montón de preguntas, un montón de comentarios. Y Almita, dinos qué nos dicen allá en las escuelas. Pues sí, aquí están mandando muchas felicitaciones. Alguna dice Ricardo de la 107, felicidades a la invitada, qué forma tan excelente de narrar y contar. Y pregunta la 70, ¿en dónde podemos consultar los recorridos, los lugares, los horarios? Bueno, pues sí, aquí Margarita, si nos prestas el micrófono, por favor. No, Janet nos va a decir ahora dónde podemos revisar el calendario, los itinerarios, los horarios, cómo le hacemos para llegar, nos inscribimos, vamos, nos formamos, en fin. No, Janet, haznos favor de decirnos los pormenores de Paseos Culturales. Claro que sí, pues como ya les mencionamos, se llevan a cabo los domingos. El horario siempre es el mismo para cada recorrido. Iniciamos 10:45 de la mañana. Siempre le ponemos a cada recorrido un punto de reunión. La gente llega a este punto de reunión y de ahí nos movemos a nuestro recorrido. Pueden revisar nuestra programación en la página de la Secretaría de Cultura, que es www.cultura.df.gob.mx/paseos históricos, sin espacio. También tenemos una página de Facebook en donde ustedes pueden darle like y le van a estar llegando todas nuestras visitas, toda la información que nosotros compartimos, porque también la tenemos como una plataforma para poder acercar a todos los que están en nuestra página, pues muchas actividades culturales. Nuestra página es Programa Paseos Históricos. También, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, tenemos un correo electrónico, es paseoshistoricosdf@yahoo.com.mx. Bueno, y de esa manera pueden ahí estar checando nuestra información. Siempre le decimos a la gente la manera más fácil de llegar a cada uno de los recorridos. Estas dos semanas que nos quedan, o bueno, más bien dos fines de semana que nos quedan del mes de enero, vamos a estar visitando la Plaza Mayor y los edificios que la circundan, para que conozcan la ciudad desde su corazón, desde la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, los edificios de gobierno, la Plaza Mayor, incluso para que sepan por qué a nuestra Plaza Mayor se le llama Zócalo, ¿no? Por qué también se le llama Plaza de la Constitución, cuántos nombres ha tenido, qué cosas ha habido en este sitio, porque bueno, aunque no lo crean, ahí hubo un mercado, hubo
En algún momento se pensó construir un monumento a la independencia, ahí se ubicó el caballito que ahora vemos frente al Palacio de Minería. Entonces todo eso van a poder conocerlo y muchas otras historias, leyendas, como ya les comentó Margarita, acerca de este lugar, y esperamos con eso pues que ustedes se interesen y que cada domingo nos acompañen. Pues nada más reiterarles la invitación que nos hace la Secretaría de Cultura para visitar o para salir a pasear a través de estos de esta incomparable oferta turística que tenemos dentro de la capital. Por favor, Janet, nos piden en las redes sociales que repitas la página para que la gente esté enterada de dónde puede obtener la información acerca de los paseos. Claro que sí, es www.cultura.df.gob.mx/paseos históricos. Y el Facebook es Programa Paseos Históricos. Y algo muy importante que olvidé comentarles es que todos nuestros paseos son gratuitos, no tienen ningún costo, entonces ahora sí que no hay pretexto. No hay pretexto, bueno, bonito y barato. Ya nos vamos, chavos, pero antes quiero que nos manden saludos, a ver, las chicas que están aquí ansiosas por saludar, ¿a quién vamos a mandar un saludo? Papá, salí en tele. Esta niña, aparte de que no sabe que es una chinampa, se cree Alex Lora, ¿no? Pero bueno, a ver, Michelle, ¿a quién mandas a saludar? Ah, pues a toda mi familia por apoyarme y también a la secundaria 118 por hacernos la invitación para venir aquí. Gracias por darnos esta oportunidad tan increíble para poder salir en este programa y poder compartir más tradiciones de lo hermoso que es Xochimilco, así que gracias. ¿Y tú? ¿A quién saludas? Bueno, principalmente a mi familia, amigos, compañeros y maestros de la Escuela 118. Quiero darles las gracias por permitirme esta oportunidad de estar en este gran programa y bueno, eso es todo. Bueno, pues esto fue Identidad, una semana más. Agradecemos muchísimo la presencia de Janet Cruz, de Margarita, que nos hicieron favor de venir de la Secretaría de Cultura a invitarnos a los paseos histórico-culturales que tiene la Secretaría. Chavos, nos vemos la semana que entra. Les recuerdo que la historia y la cultura integra, nos hace mejores personas, nos hace mejores sociedades y por supuesto que nos va a hacer un mejor país. Bienvenida a Ciudad de México, ahora estamos, nos sentimos todavía más orgullosos y más identificados de pertenecer a ella. Recuerden que somos la joya cultural de México y nos vemos la próxima semana. Esto fue Identidad.